Muy buenas a todos, jóvenes Master de Minion al aparato, para continuar con otra partidita de Drakensang, de River of Time. Me comentasteis en el vídeo que os resultaba un poquito molesto lo del tema de las barras laterales, pero es que no puedo hacer mucho más. El juego tiene bastante tiempo y bueno, pues no está hecho en un 16:9 exactos, entonces con la resolución que tengo, pues hace un pequeño ajuste, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho yo mientras que estoy jugando lo estoy viendo como un poquito apaisadito, ¿vale? Porque es un 4:3 más o menos lo que tiene resolución. ¿Qué clase de mo es ese? En mi vida había visto una cosa igual. Bueno, por aquí seguimos. Ya sabéis que lo dejamos en el último vídeo, que fuimos a acompañar aquí a la señorita Jana, aquel torreón de allí. Y ahora me habían dejado un poquito de tiempo libre, así que quería acercarme a estos tres individuos. ¿Qué todopoderoso Pexo soportaría? ¿Qué más quisieras? No pienso perderte de vista ni un segundo, amigo. Si por mí fuera, ni siquiera estarías aquí. Sí. Qué buena tarde hace. ¿No os parece, compañero? Se respira un buen ambiente que te cagas en este grupo. ¿Cómo? Sí, hace un día espléndido para viajar. ¿Cómo? Ah, sí, claro. Un tiempo estupendo. ¿Hola? ¿Acaso nos has estado espiando? No, para nada. En absoluto. Dice, ¿veis camino de Nadoret? ¿No es así? Me envía el capitán para decirte que ya hemos establecido el campamento. No quería molestaros. Buenas noches. No. Me envía el capitán. ¿Qué le he hecho? Gracias por la información. Me quedo mucho más tranquilo. Nos habremos ganado una siesta, ¿no? Madre mía, qué bigotito, ¿no? Tú tienes un poquito así como pinta de flojear. Voy a dormir como un tronco en tierra firme. No soporto los barcos. Es por el desnivel del cuerno. Es por eso, por lo que no lo... Claro, porque está dentro del barco y se le va la cabecita. Aquí no va a dormir nadie. Panda de holgazanes, ¿se os ha ocurrido ya alguna idea? No duerme ni Dios. Oye, por cierto, este es el que sale en la portada. Nos falta ya solamente la tía. Esto, wow. Ya lo has oído. Dile al capitán que estaremos despiertos un rato más. Pero tú a lo tuyo, duerme si quieres. Vale. Vais camino de Nadoret, ¿no es así? No es asunto tuyo. Pero bueno, supongo que no tenemos nada que ocultar. No, vamos, apenas es sospechoso. Vamos a seguir discutiendo el precio de nuestras mercancías. Si nos disculpas. Son súper sutiles, ¿eh? Eso, los precios, que por supuesto son información privada. Así que, ¡largo! Qué vale. Sutil elegancia la tuya, Gamlund. Como siempre, me dejas impresionado. Es que es súper sutil, no parece que oculte nada. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Te estás riendo de mi Ica, no? Digo, ¿Foxhill? Madre mía, tengo una pinta de yonki. Mira, míralo ahí al fondo. Mira qué pinta de yonkarra tiene el personaje. Estoy así como diciendo, estoy sospechando. Te miro porque me quiero dormir. ¿Dios? Será mejor que nos dejes solos. Seguro que alguno de los barqueros está dispuesto a charlar un rato. Claro que no sí. Hay nada como hablar sobre el tiempo. Es tan refrescante. Madre mía, aquí habla todo el mundo al mismo tiempo. Un pichel o dos. ¿Y por aquí qué más tenemos? Eso sí que si al menos no estuviera cansado. Está quejándose. ¿Qué quieres? ¿Por qué quieres hacer guardia? Dice Jenna que eres único contando historia. ¿Por qué no me cuentas una? Nah. ¿Tú por qué crees? Corremos peligro. No podemos ignorar los malos augurios. ¿Más? No sé de qué augurios hablas, de qué tienes miedo. He visto como un cuervo se posaba sobre el nido de un pájaro sin que éste se inmutase. Por no hablar del río. Apariciones, ciervos, jabalíes. De todo hay allí. ¿Unicornios rosas? Menos mal que me crees. Ya sabes lo que nos Hombre, espera. Me lo creo todo. Nada menos que el mal. ¡El mal! ¿Más? Está bien. ¿Te interesa algo en particular? Vamos a ver qué historia nos cuenta este hombre. ¿Qué tal si me hablas de tus aventuras Podría en el río? Podría hablarte de mi encuentro con el mismísimo padre de los ríos. O de aquella vez en que pesqué una auténtica sirena dorada. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a ver.
¿Hablamos del padre de los ríos? ¿Hablamos sobre mujeres con cola? ¿O sabes algo de esta torre en ruinas? Vale, vamos a empezar a hablar del padre de los ríos. Yo era joven como tú, y nuestro capitán era un poco inexperto. Era ya noche cerrada cuando el barco chocó de lleno contra una enorme roca. Yo caí por la borda directo a las gélidas fauces del río. Entonces fui succionado por un poderoso vórtice. Estaba convencido de que había llegado mi hora, pero entonces vi un luminoso valle lleno de criaturas inimaginables. Había delfines de tres ojos y Coño, como en los criaturas Simpson. humanoides de piel transparente y aletas que nadaban entre peces, caballitos de mar y pulpos Suena gigantes. muy Atlantis. Entonces lo vi, con sus largas barbas y una asombrosa corona de conchas, el padre de los ríos. Alias Neptuno. Uf, madre mía. Empezamos a joderle un poco la historia. ¿Cómo podía estar iluminado el No me valle? crees, ¿eh? Una palabra más y se acabaron las historias. Bueno, vamos a hablar de la mujer con cola esta. Cuando era un joven, solía ir al río yo solo en mi bote a pescar. Un día noté que algo picaba el anzuelo. Al tensarse la cuerda, percibí tal fuerza que pensé que había pescado un lucio gigante. Pero no, tenía más cola que tú. ¿Ja? Tiré con todas mis fuerzas, pero apenas podía sostener la caña. Me agarré al mástil y dejé que el pez arrastrara el bote por el río. La criatura tiró del bote durante 3 días. Cuando ya por fin se hubo agotado, tiré de la cuerda. ¿Os habéis dado cuenta que tuvo a una tía tirando de un bote durante 3 días atada a una cuerda? O sea, este tío es un sadomasoquista como poco. Cuando vi lo que había pescado, se me puso la piel de gallina. Una sirena de cabellos dorados. Afortunadamente, estaba Coño, del inconsciente. esfuerzo, no Le te corté jode. un mechón de pelo y me fui remando a toda velocidad antes de que me lanzara un hechizo. Y la dejó ahí inconsciente. Muy... Claro, hombre. Eres todo un galán, socio. Un bote con mástil. Una historia maravillosa, Pete. ¿Quieres Gracias. más? Sí, venga. Y vamos a hablar de la Claro, torre, que es lo que nos es queda. uno de los antiguos torreones de peaje que solían bordear el río. Ahora están todos así, abandonados. Algunos siguen contando con guardias, pero no suelen vigilar precisamente. ¡Ja! Es el sitio donde se van de... ¡Putas! A ver, ¿ninguna de las fortalezas del Gran Río tiene Bueno, guardia? sí, el torreón de Thurston sigue activo. Cruzamos los dedos cada vez que pasamos por ahí. La de cosas que he visto en sus proximidades. Cuando era el muchacho de cabina, pasamos por el torreón atravesando una densa niebla. Yo vigilaba las aguas bravas con atención cuando, de pronto, lo vi. El monstruo. Su cuerpo estaba cubierto de pinchos y su ojo tenía el tamaño de una rueda de carruaje. Solo lo vi durante unos instantes, pero desde entonces rezo cada noche por no volverlo a contemplar. Ahora esperemos que el ojo que estaba viendo era el de la frente. ¡Ja! Tu historia resulta un poco difícil de creer. Una historia maravillosa, ¿Quieres más? maravilloso, maravilloso todo. Creo que ya he tenido suficiente por hoy. ¿Más? ¿Que no? Nada, me iré otra vez. Ya está. Sí. Hasta Qué Nunca. buena tarde hace. ¿No os Bueno, parece aquí cuando te conveniente? acuestas. Creo que ya he hablado con todo el mundo, ¿no? Brumete Henry. Brumete Henry. Ah, este es el chaval. Yo pensaba que ya había adiñado o algo. Digo, este ha hecho un palmote. Deberías informar al capitán Albas de lo que ha dicho ese señor antes de hablar conmigo. ¿Qué señor? ¿Has hablado con los caballeros? Sí. Bueno, eso es asunto suyo. Gracias por ayudar a montar las tiendas. Vale. Pete te ha dejado el petate allí, junto al fuego. Es el de la manta amarilla. Descansa, camarada. Gracias. Creo que me voy a dar un paseo. Buenas noches. El de la manta amarilla, ¿sabes? O sea, me ha dado tantas pistas. Menos mal que estoy aquí, tiene... Ah, espérate, no, sí. La manta es lo de arriba. Vale, genial. Bueno, vámonos. Ha dicho que me puedo ir a dar una vuelta. Así que... Sí, qué buena tarde Vamos a... hace. ¿No os parece, compañeros? Vamos a ver hasta dónde me dejan ir. No me gusta jugar al gato.
No creo que me dejen ir muy lejos, ¿no? ¡Ey! Junto a los caminos abundan toda clase de plantas y hierbas que pueden ser utilizadas para elaborar pócimas y ungüentos. Si cuentas con el talento supervivencia, estas plantas aparecerán resaltadas en mi mapa. Si además posees el talento botánica, podrás intentar recoger esas hierbas para venderlas o utilizarlas tú mismo. Para ello, haz clic sobre la planta que deseas cortar. Atención, si no logras hacerte con ella, la planta desaparecerá. Vale, correcto y exacto, pero el problema está en que... Ay, mini uno el trípode. De todas formas, no... No tengo el talento de supervivencia ni el de botánica, así que... Tocón de árbol hueco. Tocón. Abrir. ¡Oh! Mira qué de cosas. Coger todo, por supuesto. El inventario de todo un buen jugador de rol tiene que parecer una casa de los horrores. Univalla. Uniojo. No puedo recogerlo, ¿no? Nada. Bueno, me mola lo del rollo de la arboristería, eso sí. ¿No puedo subir por aquí? No puedo subir por aquí porque soy manco y no puedo escalar porque no me puedo agarrar. No puedo. Vale, pues ya está. Bueno, sigamos. A ver dónde... Nada, si no voy a poder hacer nada, no me van a dejar hacer una mierda. Bueno, por lo menos hemos encontrado hierba luna. La estrella esa. No te lo pierdas, que es que no puedo escalar, pero es que tampoco puedo saltar. ¿Qué pasa? Tengo las rodillas débiles. Me da un poquito de miedo tirarme desde un metro hacia abajo. Joder, qué héroe de mierda. Bueno. Hacéis palanca con el trípode, tío. Seguro que no te caes. Bueno, pues vamos a dormir, porque evidentemente no hay nothing to do. Qué buena tarde hace, ¿no os parece, compañero? Joder, estos están todo el rato con la misma conversación. Han entrado en un bucle infernal y hasta que la sangre en los oídos. Vale, vamos a ver. Usar. Usemos. Hostia, esto suena. ¡Despierta! ¡Nos están atacando! Qué cara de loco tiene, ¿no? ¿Cuál era? ¡Bandidos! ¡Locazos! Venga, vamos a ver, ¿por dónde arrancamos? Pirata de río, pirata de río, pirata de río. Vale, vamos a ir a por estos de aquí. Madre mía, ¿qué? O sea, ¿podría hablar con ellos mientras que nos damos? Venga. Madre mía, soy un genio con el hacha esta, ¿no? O sea, con el hacha, con la espada. Madre mía, qué golpe doy. Que se recupera. Venga, un golpecito más. Me pone un poco nervioso las partículas. Bueno, ¿qué? ¿Le das o no le das? Ahí, perfecto. Mira el enano, mira el enano. ¡Pasca! Pues mira, me acaban de dejar un poquito con la cabeza pegada al suelo. Madre mía, eso me ha tenido que doler, ¿eh? Por fortuna logramos contener a los piratas y llegamos a Nadoret al amanecer. Pese a los peligros vividos, en ningún momento se nos pasó por la cabeza la idea de abandonar a su suerte a nuestro compañero de armas, quien permanecía inconsciente. Desembarcamos y le atendimos sin siquiera sospechar que aquel pobre diablo acabaría salvando nuestras vidas. Hombre, por supuesto. ¿Te imaginas que le se refieren a Hannah? Por las barbas de Angros. Mirad este bulto. Maldito. Hombre, por favor, me llaman el trípode. Un golpe como este debe de contar con el favor. A lo mejor no es más que un tipo duro de roer. Tú y tu obsesión con Fex. Un día, lo único que pido es un solo día sin vosotros dos. ¿Es mucho pedir? Sí, ¿y qué me dices de aquella vez que tú y Forgrim? Oh, parece que viene alguien. Espera, que hago palanca y me levanto. Ahí estamos. Me alegra ver que estás bien. Veo que te sabes defender. Estos dos respondones son Kano y Forgrim. Vale, y este es Ardo. ¡Varosem! No sé si ha estornudado, tío, o me ha dicho hola. Es un honor para mí. Y yo soy... Bueno, puedes llamarme Ardo. Ardo en deseo. Venga, yo soy Daeminium, sí, el trípode. Bueno, es que has estado inconsciente. Ay. Tómate tu tiempo para hacer las preguntas que hagan falta y yo te responderé. Vale.
¿Dónde estoy? ¿Por qué estaba en el suelo del muelle? ¿Qué pasó después de que me hirieran? ¿Por qué estabais tan poco comunicativos antes? ¿Y qué hay de Jana, la marinera? ¿Sobrevivió a la emboscada? Ahora que lo pienso, no tengo mucho tiempo para estar aquí a chachara. Luego nos vemos. Hasta nunca. No, vamos a ello. ¿Dónde estoy? ¿Y por qué estaba en el suelo del muelle? El capitán Nalvas tenía prisa por zarpar. También nos dijo que quería que fueses a Nadoret. Nosotros le prometimos que nos haríamos cargo de ti hasta que te recuperases. Íbamos a llevarte a una fonda, pero te nos adelantaste y aquí estás, en el muelle y con los ojos como platos. Te has recuperado muy deprisa. Por como suenan, los gatos de detrás se están poniendo cariñosones, ¿eh? En cualquier momento aparece un plano ahí de fondo y aparece ahí el gato dándole todo lo que viene siendo. Dice, se lo explica todo. La verdad es que me encuentro mucho mejor. Gracias. Claro, después de darte un golpe en la cabeza, tú no te hagas radiografía ni nada, ¿sabes? Si quieres saber algo más, solo tienes que preguntarlo. ¿Qué pasó después Cuando de que me hirieron? Cuando vi lo que te habían hecho esos matones despreciables, no lo dudé un instante. Salté al ruedo como una fiera y debí de sacudir al menos a una docena. No había tantos. ¿Una docena? Vaya, estoy en deuda contigo. Forgrim, gracias a ti sigo con vida. Bueno, no es para tanto. Yo... Pero, ¿Forgrim? ¿No se llama de otra forma? Así es. Aunque Forgrim ha olvidado mencionar que esa docena de enemigos estaba tan desmoralizada por mi habilidad con la espada que simplemente se rindieron. Y te hablo solo de los que no sucumbieron ante su etílico aliento. Madre mía, veo que hay un feeling, un cariño, un amor entre estos personajes. ¡Ah! Habilidad con la espada. No me hagas reír. Si no paraban de mofarse de tu forma de blandir el arma, se morían de la risa. Yo en tu lugar... O sea que lo del aliento etílico no es lo que le ha molestado. Le ha molestado lo de la habilidad con la espada. Genial. Por cierto, ¿os habéis fijado en el corte que tiene aquí Papá Noel? Mirad qué barba. O sea, esto es un puto cojín lo que tiene aquí. Y luego después de pronto tiene aquí un recorte que parece que se lo ha hecho con el hacha. Sí, mira. Mira cómo le sale por aquí los pelillos. Corte perfecto, pelillos sueltos. ¿What? Ya está vale. Bien. Si hubierais olvidado vuestros respectivos egos, esos cobardes no se habrían escapado. Y ahora estamos igual que al principio. O peor. Perdón, ¿qué quieres decir con igual que al principio? ¿Querías que nos atacaran? ¿Lo habéis oído? ¿A quién le gusta que lo ataquen? No, no. Es la mercancía que perdimos durante la agresión. Sin ella, estamos otra vez como al principio. Bueno, en cualquier caso estoy en deuda con todos vosotros por haberme salvado. Bien, ¡ay! Si quieres saber algo más, solo tienes que preguntarlo. Genial. Me gustaría saber el tema este. No sé si esto es una barra en la que te indica la posibilidad que tienes de conversación o algo. O es simplemente un scroll. No lo sé. ¡Ja! Pues es un scroll. ¡Qué inutilidad! Vale, vamos a ver. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estaban solo en muelle? ¿Por qué estabais tan poco comunicativos antes? ¿Y qué hay de Hannah? Bueno, vamos a preguntar con Hannah. Que Hannah quería un poquito. Serio. El capitán cree que estará plenamente recuperada en un par de días. No sabes el peso que me quita eso de encima. Me alegra saber que está bien. Bien, si quieres saber algo más, venga. Solo tienes que preguntarlo. ¿Por qué sois tan poco comunicativos? Algo personal. No queríamos que nadie nos molestase y tampoco sabíamos quién podía estar husmeando por el campamento. Disculpa nuestro rudo comportamiento. ¿Ves? Este hombre tiene la barba, pero la tiene bien hecha. O sea, luego después la raya en medio y estos dos filetes que le salen para cada lado ya es un poco más discutible, ¿no? Pero por lo menos tiene la barba bien recortada. Bueno, olvidémoslo todo. Al fin y al cabo me habéis salvado la vida. Bien, si quieres saber algo más, solo tienes que preguntarlo. Bueno, pues ya está. Ahora que lo pienso, no tengo mucho tiempo para estar aquí. Tienes razón. Basta de hablar. Tenemos mucho que hacer. Me alegra verte también. Eso es porque no necesitas gafas. Vale. Espera, ¿hay algo que pueda hacer por ti que sea aplicable a mi aprendizaje? Al fin y al cabo te debo la vida. Bueno, puede ser. Mantén los ojos bien abiertos. Tal vez averigües algo sobre los piratas del río. Si descubres algo, ven a informarme. Estaré en el ciervo salvaje. ¿El pony salvaje? ¿El ciervo salvaje? Antes de que se me olvide, Forgrim, Kano, ambos sabéis lo que tenéis que hacer. Vámonos, no hay tiempo que perder. Pues ya está. Bien, perfecto, se fueron. Mira, aquí están los gatetes, estos que están aquí como cariñosones, ¿eh? ¡Ay, que estáis viendo los pececitos! Claro. Así estáis, con más hambre que otro poco. ¿Nos dan de comer? Ay, qué lástima. Bueno, vámonos. A ver qué encontramos por aquí. Madre mía, pero si este enano tiene... Oye tú, en el nombre del padre de los ríos, te ordeno que pares.
Tío, sí parece el de dragones y mazmorras. Le llega la barba a los cojones. Vale, a ver. Adelante, si así lo deseas. ¿Puedo preguntarte el qué quieres? El padre de los ríos y sus representantes lo ven todo. Actúa con cautela. Te estaremos observando. Es el guardián de las llaves, se llamaba o algo así, ¿no? No sé muy bien qué intentas decirte, pero gracias por el consejo. Viejo loco. Por todos los truenos. No falta decir. Emeran, deja de molestar a los viajeros. No sé quién más me da más mal rollo. El otro por lo menos tiene así como un poquito, ¿sabes? Este es de la casa Baratheon, por cierto. ¡Ja! Fricada. Día tras día le cargas con tus penas y tribulaciones. Deberías honrarle y rendirle homenaje. Bueno, aquí qué pasa, que todo el mundo discute, ¿no? Por lo que veo. Ya estoy harto de ti. Lárgate y deja a la gente en paz. Un momento, quiero escuchar lo que está diciendo. No podría discutir en otra parte, me gustaría pasar por aquí. Perdona, pero tus quejas no parecen ayudarle con su dolor de estómago. No, un momento, quiero escuchar lo que está diciendo. Y tú no te metas en mis asuntos. Ese tipo no es bienvenido aquí. Relaja la raja, socio. Aquí hay mucho en juego. Mucho más de lo que cualquier mortal puede concebir. Cuidado con los tentáculos oscuros si no queréis que la muerte os alcance. Pero tú también eres el defensor de la esperanza y del poder. Una costura en la tela de la vida. Me encontrarás en la isla del olvido. Ya está marcada en tu mapa. Es allí donde una vez el destino debía cumplirse. Ya basta, despojo. Márchate de aquí ahora mismo y llévate contigo esa ridícula balsa. Llevas todo el día bloqueándome el paso. Puede que seas el capitán de este puerto, pero no eres el señor de los ríos. No obstante, haré lo que me pides. Pero la próxima vez será distinto. Hasta la vista, Orber. Madre mía. Vale. O sea que el colega ha pillado su barca y se ha pirado. Y me ha dado como una especie de misión secundaria, por lo que parece. Por allí se va Orbert. Orbert, el capitán del puerto. El hombre con toda la simpatía habida y por haber. ¿Cofre ordinario? Porque me marca aquí un cofre. A ver. ¿Lo puedo dar? ¡Ah! Aquí. Toma ya. Espérate. ¡Ja! Registrar. Carbón, fragmentos de proyectiles y clavos oxidados. Bueno, pues sí, claro. Hace juego con mi inventario lleno de porquería. No me gusta mucho la UI que tiene este juego, la verdad. Es una de las cosas que quizá más echen falta. O sea, me parece como si fuera un escritorio estudiante, ¿vale? Todo lleno de notas y cosas así que... no sé, lo veo poco intuitivo, la verdad. Poco, poquito, poco... Aunque bueno, las tiras de cuero estas para hacer objetos, entiendo, ¿no? Porque realmente todo esto no me lo puedo equipar. Ahí vamos. Vamos a ver por aquí si hay algo más. Algo que pueda romper. A ver. ¿Es cosa mía o...? Mirad, fijaos en el agua. Es como si se quedara quieta cuando yo me muevo. ¿Lo veis? Que está como quieta todo el agua. Y solamente se ve el reflejo y de pronto paro y se empieza a mover de nuevo. Curioso. Bueno. Bug menor. No sé por qué se para el agua mientras que yo me muevo. Es como que se para el ambiente. Hola, Orbert. Qué majo eres. ¿A dónde vas, si se puede saber? A tu casa. A por tu mujer. Venga, he venido a Nodres para completar mi formación. Me llamo Daimini, en el trípode. Ahora desaparece de mi puerto. Madre mía, es que... yo creo que los cuernos estos así, un día le metieron uno por el culo varias veces. Qué majo es. Si supiera dónde está el cuartel, lo haría gustoso. Supongo que quieres ver al capitán. Bueno, ¿qué más da? Eso es asunto tuyo. Atraviesa las puertas de la ciudad y sigue por la izquierda. Te señalaré la posición del cuartel en tu mapa. ¿Eso es todo? Tengo mucho que hacer. Sí, bueno, vamos, es que tienes el puerto. Está lleno de barcos. ¿Quién eres, enano tan peculiar? ¿Podrías decirme algo sobre los recientes ataques de piratas? Bueno, vamos a preguntar primero por el enano. El viejo Emeran. Se cree que es un enviado del mismísimo padre de los ríos. Tú ignóralo.
Sí. Luego después, cuando necesites encontrar a un equipo para salir de la mazmorra, ya le llamarás. ¿Eso es todo? Que no, tengo coño. Que esperes. Dame conversación, por favor. Los rumores sobre esos piratas ya empiezan a sacarme de quicio. Solo los campesinos más ignorantes se creen esas tonterías. Tío, enséñale la raja. Tienes que tener una raja aquí así en todo lo alto de la hostia que te han dado. Y le puedes decir, mira, ¡ja! Hay piratas. De los piratas. Claro, siempre los ha habido. Pero en cuanto abordan más de un barco, la gente ya se cree que los bucaneros dominan el gran río. No sé, a mí me dieron una hostia y no me acuerdo. Siento decirte que yo mismo fui objeto de un ataque de camino a Nadoret. Fondeamos a pocos kilómetros de aquí y fuimos asaltados de noche. Eso no demuestra nada. Bueno, demuestra que llevo una raja a la cabeza. Quisiste escoger un buen lugar para pasar la noche. Esas cosas pasan. Que llevo una raja a la cabeza, tío. Sé que el capitán Alba sabía lo que se hacía. No escogería un lugar al azar. En cualquier caso, seguro que sabes algo. Ya está bien. Ya he perdido demasiado tiempo hablando de piratas. Pregunta a los mercaderes del puerto. Seguro que a ellos les encanta marujear. Pero por los 12 dioses, a mí déjame tranquilo. ¿12 dioses? Madre mía. ¿Eso politeístas es todo? A muerte. Tengo mucho que hacer. Eso es todo. Perdona por la interrupción. No le pidas perdón, que se joda. Es el capitán. Que se espere y hable. Hombre discreto. ¿Cómo va a ser discreto con esa panza? Por favor, o sea, yo veo esto y me tengo que fijar en él. No puede ser discreto, es imposible. ¿Qué haces? Me queda un poco. Darme un segundo. Vale, ya, o sea, es que me acabo de quedar todo loco porque he oído a mis perras correr y estaba una rana y no sé qué estaba haciendo. Bueno, hombre discreto, habla conmigo. ¿Cómo? Está bien, ya me marcho. Claro, porque eres discreto. ¿Y tú quién eres? Jinete... Aves sea contigo. Pues... aves sean. Saludo, ¿puedo preguntar tu nombre? Por supuesto, me llamo Ardag Pinewood. Pertenezco a los jinetes de Beilum. ¿Los jinetes, claro, de Beilum? Los mensajeros más rápidos de toda Aventuria. Aventuria, por Dios. Menos mal que lo cambiaron a Dracania. Llevamos noticias y paquetes a los rincones más remotos del reino. ¿Quién sabe? Tal vez tenga algo para ti de cuando en cuando. Pues llévate esta. ¡Ja! ¿Quieres preguntarme algo? ¿Qué es lo que hacías exactamente? ¿De verdad eres de Beilum? Claro, los mensajeros más rápidos de toda Aventuria. Llevamos noticias y paquetes a los rincones más... ¿Quieres preguntarme Joder, algo? Joder, me ha dado la misma charla. ¿No? Pero es allí donde está emplazada la sucursal original de nuestro gremio. Ahora las oficinas centrales están en Gareth, y yo soy de Alvernia. Madre mía, o sea, entre todo junto, ¿qué coño tienes que ver con Beilum? Que no sé ni dónde está, claro, pero yo pregunto por si acaso. Que... no, ahora no, gracias, ya está. Hasta nunca. Quizá algún día tengas que llevar algo para mí. Voy a romper este barril, que no es nada sospechoso, ¿vale? O sea, una cosa de estas de vas por mitad de un puerto y te ven romper cosas y llevarte lo que tiene dentro, pero nadie pregunta. Está súper bien eso. Eso fue una de las cosas que más me gustó del Baldur's Gate, que realmente existía un sistema por el que si te pillaban en público haciendo algo de esto o te colabas alguna de las casas, al fin... ¿Glitch? Al final, te decían, ojo... ojo, y te perseguían y todo ese tipo de cosas. Estaba chulo. Y lo vi también en ¿cómo se llamaba? Ay, uno que tenía para la PS3, que me lo dieron cuando tenía el premio. Estaba súper chulo, la verdad. Me lo pasé entero. Hierbas y pociones. ¿Te podré robar algo? A ver, ¿qué tienes tú de hierbas? Pásate unas hierbas, socio. Que Pereyn sea contigo. En el jardín de la Santa Madre encontrarás todo lo que necesitas. Echa un vistazo. ¿Esto qué es, trigo? ¿O qué pretende decir con eso? Comerciar. Voy a mirar. Aprender. Me gustaría aprender algunas cosas de tu oficio. Vamos a empezar primero comerciando y luego después intentamos aprender. Hierbas y pociones. Venenos y su cura. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué lo he comprado? Tío, que lo he comprado con un clic. Y yo que iba a mirar a ver si... Bueno, por una moneda, por un maravedí, tenemos ducados, maravedís y reales. ¿Vale?
Me he dado cuenta con el paso del tiempo que realmente hacer este tipo de cosas de ducados, maravedís, reales y tal, al final la gente se aclara más con oro, plata y bronce o cobre, dependiendo. Es más sencillo el sistema de cobros. Bueno, nos quedamos con estos dos. Y ahora quiero Que aprender. Pereín sea contigo. Aprende. Antídotos. Listo para aprender. Aprender habilidad. Ya ha aprendido. Vale, perfecto. Puedes arrastrar objetos, hechizos, habilidades especiales, milagros y armas al panel de héroe para tenerlo siempre a mano. Dispones de 5 paneles de 10 casillas por héroe. El número mostrado bajo alguno de los hechizos es el modificador que puedes usar para ajustar su fuerza. Bla, 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 bla. Luego después no saber utilizarlo, ¿vale? Lo típico. Bueno, pues aprendido, pues. Vale, yo media horita lo voy a dejar por aquí. Yo creo que hemos hecho un segundo capítulo bastante intenso. Hemos hablado con mucha gente y hemos tenido una actividad frenética de combate. Y aparte, ahora pues acabamos de aprender dos cositas nuevas. Y por cierto, voy a ver si esto lo puedo utilizar. Desechar, no. Leer. Claro, ¡no! No hay un botón para aprender. O sea, he comprado un puto libro que no me sirve para nada, en serio. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí por hoy. Mirar. Nada, bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima.